hay mucha bandera, ¿no? Buenos días a todos los presentes, autoridades, docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad Nacional del Altiplano. Para nuestra primera Casa Superior de Estudios es muy significativo e importante la presencia de cada uno de ustedes en la ceremonia de inicio del segundo semestre académico 2023. A nombre de las principales autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano, sean bienvenidos al presente acto protocolar. Hoy, 21 de agosto, en el año de la unidad, la paz y el desarrollo, saludamos la presencia de nuestras principales autoridades universitarias. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado. Saludamos la presencia también del doctor Ricardo Álvarez González, director general de Administración. Asimismo, queremos destacar la presencia de los señores decanos de las 19 facultades, directores de las escuelas profesionales, docentes nombrados y contratados y estudiantes de las 35 escuelas profesionales. Además de resaltar la presencia y participación de los representantes estudiantiles ante Consejo y Asamblea Universitaria. Este nuevo ciclo académico nos reúne con un solo objetivo, de formar y ser un mejor profesional que aporte al desarrollo sostenible e integral de la sociedad. Y para dar inicio formal a este segundo semestre académico 2023, tendremos en las palabras de bienvenida al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien lo recibimos con fuertes palmas. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra Casa de Estudios, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico, doctor Vladimir Ibáñez, director de la Escuela de Posgrado, señores decanos, colegas, compañeros directores, colegas docentes, queridos estudiantes, querido Cachimbo, queridos padres de familia. Hoy iniciamos el segundo semestre de este año 2023, luego de haber pasado una festividad el día sábado, y bueno, luego de haber bailado, volvemos a las aulas. Un día importante para todos estos nuevos hijos de la Casa Superior de la Región Puno, a todos estos cachimbos que han pasado este proceso de admisión y que tienen todas las esperanzas de conseguir en algunos años el ansiado título profesional en esta universidad tan prestigiosa como es la Universidad Nacional del Altiplano. A todos ustedes, colegas, que también vuelven a las aulas a brindar el conocimiento, aquel que va a servir justamente para todos los estudiantes, darles la bienvenida y desearles que este año sea, o este semestre que viene sea lo más fructífero posible para todos ustedes y que todo el conocimiento que van a brindar a los estudiantes sea el mejor posible. A los padres de familia decirles que agradecerles primero por la confianza brindada a esta Casa de Estudios y decirles que nuestro compromiso es con ustedes, el no defraudarlos y que a partir de este semestre y en algunos años podamos entregarles a sus hijos como profesionales desarrollados, listos para insertarse en el mercado nacional. A todos los demás estudiantes, volvemos a las aulas, recordarles que debemos estar comprometidos siempre con la universidad. A todos aquellos que también estudiantes que ya se nos van, recordarles que esta siempre va a ser su Casa de Estudios y que al pasar de los años espero que vuelvan y brinden y nos apoyen con todo lo aprendido. A todos ustedes, compañeros, colegas docentes, desearles una cordial bienvenida a este inicio
este semestre y desearles éxitos en toda su labor académica y administrativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, por lo indicado esta mañana. Estamos seguros que el espacio de conocimiento y aprendizaje que se iniciará a partir de hoy fortalecerá la formación de cada uno de los estudiantes. Señoras y señores, a continuación, como símbolo y vínculo de unidad nacional, se procederá al izamiento del pabellón nacional, el cual estará a cargo del doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien lo invitamos al desplazamiento correspondiente. Seguidamente, y quitándonos las prendas de nuestra cabeza y colocando la mano al pecho, entonaremos el himno nacional del Perú en la interpretación de la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional del Altiplano. Thank you.
¡Viva el Perú! Ahora, en identidad con la tierra que nos cobija, se procederá al izamiento de la bandera de Puno a cargo del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, para lo cual lo invitamos al desplazamiento correspondiente. Pues, amor, bueno. Orgullosos de nuestras raíces, es momento de entonar las letras del himno a Puno, conmemorando de esta manera a la tierra que nos vio nacer.
Continuando con este acto protocolar de inicio del segundo semestre académico, es momento del izamiento de la bandera institucional de la Universidad Nacional del Altiplano, la cual es símbolo de nuestro pasado, presente y futuro. Para este importante acto, invitamos al doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, para el desplazamiento correspondiente. De igual forma, y revalorando nuestras raíces y cultura, ahora se izará la bandera de los pueblos originarios, acto que estará a cargo del doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional del Altiplano, a quien invitamos también para su desplazamiento correspondiente. Huifala, declarado según Ordenanza Regional número 006-2022, GRP, como símbolo de los pueblos originarios quechuas, aymaras, puros y mestizos en la región, cuyos colores son rojo, naranja, amarillo, blanco, verde, azul y violeta, representan la filosofía y cosmovisión de nuestra nación. Nos complace y alegra compartir este momento especial de bienvenida a su vida universitaria a los flamantes ingresantes a nuestra primera Casa Superior de Estudios, y estamos seguros que aprovecharán cada conocimiento, aprendizaje y oportunidad que se les presente en esta prestigiosa universidad, considerada entre las 10 mejores universidades públicas del país y pionera en el sur de la patria con la acreditación internacional ICASID. Estimada familia universitaria, en esta ocasión es importante escuchar el mensaje central de la primera autoridad universitaria, doctor Paulino Machaca Ari, rector de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, a quien lo recibimos con un fuerte voto de aplausos. Doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Vladimiro Ibáñez, director de la Escuela de Posgrado. Distinguidos señores decanos de facultad. Señores directores de escuela profesional. Señores directores de departamento académico. Colegas docentes. Compañeros trabajadores universitarios, jóvenes y señoritas estudiantes. Hoy, lunes 21 de agosto, la Universidad Nacional del Altiplano apertura el inicio del segundo semestre académico 2023, con 18.283 estudiantes matriculados
en las 35 escuelas profesionales y 19 facultades. 1.020 ingresantes del examen de admisión y cerca de 800 ingresantes del examen de CEPREUNA. Por ello, a nombre de las autoridades de la universidad, les damos la más cordial bienvenida a todos y a todas, a los señores decanos de facultad, a los señores directores de escuela profesional, a los señores directores de departamento académico, a los distinguidos colegas docentes nombrados y contratados, a los compañeros trabajadores, a los jóvenes y señoritas estudiantes, en especial a los nuevos ingresantes. Hoy tienen la mejor oportunidad para estudiar y ser un profesional de éxito. Todos estamos comprometidos con la mejora de la calidad de la formación profesional y el desarrollo de la investigación científica para el logro de los objetivos y metas. La Universidad Nacional del Altiplano cuenta con la mejor plana de docentes, profesores de especialidad con grado de maestro y doctor. Garantiza una educación de calidad, gratuita y con aplicación práctica. Por ello, hagamos de este año académico 2023 un buen año, diferente, que se logre y que haya resultados. Afirmemos nuestro compromiso de trabajo, forjemos una educación de calidad para la vida, el desarrollo humano, el desarrollo de la persona. Señores docentes, jóvenes, señoritas, estudiantes, iniciamos las clases lleno de sueños y expectativas para garantizar una formación profesional con aplicación práctica, innovación y nuevos paradigmas educativos. Desde hoy, nuevamente se abren las aulas, los laboratorios, las bibliotecas. Se pone operativo el servicio de transporte gratuito de estudiantes en Puno Ciudad, desde la universidad hasta la Plaza Mayor de Salcedo, desde la universidad hasta las Torres de San Carlos y desde la universidad hasta Alto Puno. Son tres rutas en la ciudad, servicio urbano. Igualmente se pondrá operativo el servicio de transporte de estudiantes gratuito a nivel interprovincial, tanto a nivel de la zona sur como también de la zona norte de Puno. Igualmente, a partir de esta semana, se activa el servicio del comedor universitario para 3.000 estudiantes beneficiarios. Asimismo, habrá la ampliación de beca PRONAVEJ para los estudiantes universitarios. Y asimismo, el día de hoy, deben estar la publicación de horarios de sesiones de aprendizaje de primer ciclo hasta décimo ciclo y en algunas facultades hasta décimo segundo ciclo. El proceso de enseñanza-aprendizaje será híbrida, uso de pizarra digital interactivo con una variedad de materiales y medios didácticos de estándar internacional, videos, libros electrónicos, conferencias, análisis, debate, todo conectado con servicio de internet de buena calidad y acceso ilimitado. SUNEDO en cualquier momento visitará a Puno para realizar supervisión inopinada para el cumplimiento de los estándares de calidad. La Universidad Nacional del Altiplano, licenciada por resolución del Consejo Directivo 101 de SUNEDO, está ubicado dentro de las 10 mejores universidades públicas del Perú. Las carreras profesionales, gracias al trabajo de autoridades, docentes, estudiantes, hoy son camino a la acreditación internacional
y eso fortalece y enaltece el prestigio de la primera Casa Superior de Estudios de la región de Puno y mejora la calidad de la formación profesional y el desarrollo de la investigación científica. Y por ello, distinguidas autoridades, colegas docentes, jóvenes, señoritas, estudiantes, hay mucho que trabajar por el desarrollo de la Universidad Nacional del Altiplano. Como siempre nos caracteriza el trabajo en equipo, el trabajo de todos unidos en el marco del diálogo, lograremos el desarrollo y el futuro de la Universidad Nacional del Altiplano para formar profesionales talentosos para un nuevo Perú, descentralizado, con igualdad de oportunidades para todos, mejora de las condiciones de la calidad de vida y formar personas de bien, útiles para la sociedad, y así como se llevó el domingo la gran presentación desde Puno para el Perú y el mundo, el Festival Universitario del Folclor, la universidad promoviendo no solo los semilleros de la cultura para revalorar nuestra danza, nuestra música, sino formando embajadores de la cultura Puno con identidad regional y identidad nacional. La Universidad Nacional del Altiplano, primera Casa Superior de Estudios de la región de Puno, ayer, hoy y siempre estará al servicio de la educación de la juventud, al servicio de la educación de los hijos del pueblo, promoviendo ciencia, tecnología, innovación, asumiendo retos y desafíos ante las tendencias del futuro. Y por ello, en este mes que estamos de aniversario, esta semana, hoy iniciamos las actividades académicas. El día miércoles, los señores decanos y el Consejo Universitario están visitando para ver el avance de la construcción del Laboratorio de Biotecnología de Camélidos Sudamericanos a la provincia de Melgar, Ayaviri. Una obra emblemática que está construyendo la universidad para mejorar la calidad de la formación profesional. Y el día jueves tenemos inauguración del equipamiento de laboratorios en la universidad con tecnología de última generación. El día viernes fin de semana tenemos actividades importantes de entrega de grados y títulos a nuestros graduados, a nuestros egresados. Y el día domingo 27 de agosto tenemos el desfile institucional, para lo cual invitamos a todas las facultades, a todas las escuelas profesionales, a los centros experimentales, a todos los miembros, actores sociales de la Universidad Nacional para celebrar los 167 años de creación de la Universidad Nacional del Altiplano. Y el día lunes tenemos la inauguración de la construcción del cerco perimétrico, seguridad patrimonial, el mejoramiento y ampliación de la puerta principal de acceso de la universidad, el mejoramiento y ampliación de las puertas de ingreso de la escuela de posgrado, del hospital universitario, de la puerta de ingenierías. Igualmente, el día martes 29 de agosto, todos y todas celebraremos en ceremonia central los 167 años de creación de la Universidad Nacional del Altiplano. Orgullosos de nuestra primera Casa Superior de Estudios y orgullosos de haber nacido en Puno y el Perú. Por eso, distinguidas autoridades, colegas docentes, jóvenes, señoritas, estudiantes, compañeros, trabajadores, hoy aperturamos el inicio del segundo semestre del año académico 2023. Muchas felicitaciones a todos. Gracias. Muchas gracias.
gracias, doctor Paulino Machaca Ari, por este mensaje a la comunidad universitaria. Sin duda existe un gran compromiso por continuar fortaleciendo la calidad académica de la Universidad Nacional del Altiplano, invirtiendo y buscando oportunidades para consolidar la innovación y educación de la primera Casa Superior de Estudios del Departamento de Puno, consolidando su acreditación nacional e internacional. Continuando con el programa especial por el inicio del segundo semestre académico 2023, y seguros con el compromiso que asumen con el inicio de sus labores académicas, es oportuno escuchar las palabras del inicio del presente semestre ya mencionado, a cargo del doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerrector académico de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, a quien lo recibimos con fuertes palmas. Muy buenos días a todos. Doctor Paulino Machaca Ari, rector de nuestra universidad. Doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerrector de investigación. Doctor Vladimiro Ibáñez, director de la Escuela de Posgrado. Estimados decanos que nos acompañan, directores de estudios, directores de departamento, autoridades de las escuelas profesionales, estimados colegas, personal administrativo, queridos estudiantes. Es un honor darles la bienvenida al inicio de un nuevo y emocionante semestre académico en nuestra querida universidad. En este momento de renovación y crecimiento, es crucial reflexionar sobre el impacto que tiene la tecnología sobre la formación profesional. La inteligencia artificial está teniendo en la educación superior universitaria un gran impacto. Ha dejado de ser un concepto de laboratorio para convertirse en una herramienta transformadora en nuestras aulas y en todo el proceso de formación de nuestros estudiantes. El desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, está evolucionando de tal manera en que la enseñanza y el aprendizaje debe ser adecuado a dicha evolución. Pero desde la Universidad Nacional del Altiplano enfocamos esta herramienta como el apoyo que se necesita para desarrollar nuestras actividades. A nuestros queridos docentes les pido que asuman su papel con pasión y dedicación, buscando no solo transmitir conocimientos, sino también desarrollar las capacidades y habilidades de nuestros estudiantes. Cada uno de ustedes tiene el poder de inspirar, guiar y encender la chispa del aprendizaje en la mente de un estudiante. A nuestros valiosos estudiantes, les insto a que se entreguen completamente a esta experiencia de formación que el día de hoy inicia. Ustedes son la razón de nuestra universidad y tienen la oportunidad de moldear su futuro. Busquen la excelencia en todas las actividades que desarrollen. Cuestionen, exploren y aprovechen al máximo los recursos que les ofrecemos. Recuerden que la formación universitaria no es solo adquirir conocimientos, sino también desarrollar habilidades de pensamiento crítico, trabajar en equipo y resolver problemas que serán esenciales en su futuro profesional. A nuestro incansable personal administrativo, les agradezco por su dedicación detrás de escena. Su trabajo asegura que todas las actividades planificadas se cumplan de forma eficiente, permitiendo que tanto docentes como estudiantes se concentren en lo que realmente importa, la enseñanza y el aprendizaje. Por supuesto, no podemos dejar de reconocer y felicitar a aquellos seres queridos que brindan un apoyo inquebrantable a nuestros estudiantes, tanto en términos económicos como emocionales. Detrás de cada estudiante exitoso hay padres, madres, hermanos y hermanas, abuelos y amigos que han estado ahí en cada paso del camino, brindando aliento, motivación y sacrificio. Sabemos que detrás de cada estudiante hay historias de sacrificio,
noches en vela y esfuerzos incansables. A ustedes, padres, madres, y a todos los familiares que los acompañarán en esta travesía, les extendemos nuestras felicitaciones y agradecimiento profundo. Son parte fundamental de la comunidad universitaria y celebramos su contribución en cada paso que nuestros estudiantes dan hacia su crecimiento personal y profesional. Docentes y personal administrativo, este semestre, al igual que en todos los demás, esperamos contar con su colaboración y respaldo continuo. Juntos formamos un equipo dedicado a la educación y al futuro de nuestros estudiantes. Sus logros son nuestros logros y su compromiso es un ejemplo inspirador para todos nosotros. En resumen, este semestre es una oportunidad para un nuevo comienzo, un momento para abrazar el cambio y aprovechar las oportunidades que nos brinda la inteligencia artificial y la tecnología en general. Pero más allá de la tecnología, nuestra misión fundamental sigue siendo la misma: formar profesionales éticos, creativos, comprometidos con la sociedad. Les deseo a todos nuestros queridos estudiantes un semestre lleno de descubrimientos y aprendizaje y éxito. Y damos inicio al segundo semestre académico del año 2023. Muchísimas gracias. Doctor Mario Contreras Alvarado, vicerrector académico, gracias por el mensaje a la comunidad universitaria. Sabemos que el compromiso que se asume cada día es de todos, personal docente, administrativo y estudiantes, compromiso que nos permitirá seguir impulsando el desarrollo de nuestra región desde el lugar que nos desenvolvemos. Y ahora, para cerrar este programa especial por el inicio del segundo semestre académico 2023, se dará apertura al desfile institucional por parte de cada una de las escuelas profesionales a través de una delegación. Y para el desplazamiento correspondiente, nos acompañará con la interpretación de las marchas la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional del Altiplano, que está dirigido por el doctor Tony Guanacuni Zapana. Este acto cívico dará inicio primeramente con el desplazamiento de nuestras autoridades universitarias, miembros del Consejo Universitario, Asamblea Universitaria, seguido de los estudiantes de diversas facultades y escuelas profesionales correspondientes. Según el orden que tenemos en manos para el desplazamiento de las facultades, inicia la Facultad de Ciencias Agrarias con sus escuelas profesionales de Ingeniería Agronómica, seguido de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería Topográfica y Agrimensura. Posteriormente estará ingresando la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, seguido de la Facultad de Ingeniería Económica. Posteriormente, la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas con las Escuelas Profesionales de Contabilidad y Administración. Posteriormente, ingresarán la Facultad de Enfermería, seguido de la Facultad de Trabajo Social y posteriormente la Facultad de Ciencias Biológicas,
seguido de la Facultad de Ingeniería de Minas, Facultad de Ciencias Sociales, con las escuelas profesionales de Antropología, Turismo, Ciencias de la Comunicación, Escuela Profesional de Arte y de la Comunicación. Bien, señoras y señores, el día de hoy se inicia oficialmente el segundo semestre académico de la Universidad Nacional del Altiplano. Ingresa a la pista de desfile nuestras autoridades universitarias, recibido por el doctor Paulino Machaca Arias, rector de nuestra primera Casa Superior de Estudios, doctor Mario Cuentas Alvarado, vicerector académico, doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicerector de investigación, doctor Vladimiro Ibáñez Quispe, director de la Escuela de Posgrado, y la presencia de los decanos de las 19 facultades de nuestra primera Casa Superior de Estudios, quienes conforman el Consejo Universitario. A continuación podemos apreciar a los representantes estudiantiles ante Consejo Universitario, autoridades quienes representan a los estudiantes de nuestra primera Casa Superior de Estudios, quienes también comprometidos con el desarrollo y la identidad de nuestra primera Casa Superior de Estudios, saluden cordialmente a nuestra primera Casa Superior de Estudios. Apreciando seguidamente a los representantes estudiantiles ante Asamblea Universitaria. Señoras y señores, iniciará o ingresará a la pista de desfile la Facultad de Ciencias Agrarias. Tiene como decano al PISDI Juan Marcos Aroaro. Invitamos a la Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica para que inicien con el desplazamiento correspondiente. Podemos avisar, señoras y señores, es así, señoras y señores, anunciamos Escuela Profesional de Ingeniería Agronómica, tiene como su director de estudios al doctor Flavio Ortiz Calcina. Su creación data en 1965. Funciona como Facultad de Ingeniería Agronómica en mérito a la Ley 23.733. Toma la denominación de Facultad de Ciencias Agrarias de la Carrera Profesional de Ingeniería Agronómica y Carreras de Corta de Topografía y el Dimensur.
una escuela profesional acreditada bajo resolución número 453-2017 CINEASA, campo ocupacional donde se establece los estudiantes es el Ministerio de Agricultura, Ambiente y de la Producción, Gobiernos Regionales y Día Agro Rural Provide, Municipios, ONGs, SENASA, Docencia en Universidades e Institutos Superiores Agropecuarios, Empresas de Producción Agropecuaria, Proyectos Tropicales, Manejo de Infraestructura Productiva y de Servicios. Señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. Tiene como director de estudios al doctor César Blaquiriga. La Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, su creación data como carrera profesional de horticultura el 20 de noviembre de 1991. El proyecto inicial de creación de la carrera profesional de horticultura se convierte en carrera profesional de ingeniería agroindustrial según resolución rectoral número 1054-91-R-1. El campo ocupacional donde se desenvuelven los estudiantes es en las universidades, institutos y centros de enseñanza técnica, empresas públicas y privadas, auditores de control de calidad, capacitadores en transferencia de tecnología, ONGs, gobiernos regionales, locales, entidades financieras, asesor y consultor en procesos agroindustriales. Atención, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura, acompañado en esta ocasión por su director de estudios, magíster Víctor Cipriano Flores Flores. La creación de esta escuela profesional data o entró en funcionamiento en el año de 1993. Aprobada su creación el 29 de abril de 1994 con resolución rectoral número 0543-94-R-1, siendo ratificada mediante resolución de Asamblea Universitaria número 04-2007-AU-1-1 del 11 de octubre del 2007. La Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura forma profesionales competitivos en ingeniería topográfica mediante el conocimiento a la investigación generando cambios relevantes para el desarrollo del país y la región. La Escuela Profesional de Ingeniería Topográfica y Agrimensura es pionera en la acreditación internacional ICASIP de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, acompañado por el señor decano, doctor Víctor Melitón Sanabria Huiza, y la Escuela Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene como director de estudios al doctor Domingo Ruelas Calloapaza. Se crea mediante ley número 13516, fecha 10 de febrero de 1962 y se reapertura oficialmente el 29 de abril de ese mismo año con el nombre de Universidad Técnica del Altiplano e inició sus actividades académicas con la Facultad de Ingeniería Agropecuaria y el Instituto de Estudios Socioeconómicos. Por mandato de la primera asamblea universitaria del 22 de abril de 1965, la Facultad de Ingeniería Agropecuaria se desdobla en Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y Facultad de Agronomía. Señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Facultad de Ingeniería Económica, participando con su señor decano, magíster Raúl Rojas Apaza. Y la Escuela Profesional de Ingeniería Económica tiene como director de estudios al doctor Luis Guarachi Coila. La Facultad de Ingeniería Económica fue creada el 17 de agosto de 1964 por la Junta Organizadora y Ejecutiva de la Universidad, con la denominación de Ciencias Económicas con las carreras de Economía y Contabilidad. Su acreditación es
bajo resolución de presidencia del Consejo Directivo ad hoc número 162-2015 CINEASE. El campo ocupacional donde se desenvuelven los egresados es en entidades financieras, bancos, cajas rurales, entidades microfinancieras y otras, y de seguros, instituciones del gobierno central, gobiernos regionales y locales, consultorías y asesoramiento de empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, ONGs, consultoría y asesoramiento independiente. Estimada familia universitaria, anunciamos el ingreso de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas. Tiene como decano al doctor Edgar Darío Calihuanca Ábalos. Dentro de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas está la Escuela Profesional de Contabilidad. Tiene como director de estudios al doctor Ever David Toma Cornejo, y su creación de la Facultad de Ciencias Contables y Administrativas fue creada por ley número 13417 del 17 de agosto de 1964 como Escuela de Ciencias Económicas, posteriormente por el mandato de la primera asamblea universitaria del 22 de abril de 1965, la Escuela Profesional de Ciencias Económicas adquiere el rango de Facultad de Ciencias Económicas y Comerciales con las carreras profesionales de Economía y Ciencias Contables. Esta escuela profesional es acreditada bajo resolución de presidencia del Consejo Directivo ad hoc número 054-2016 CINEASE. El campo ocupacional es como contador general de empresas privadas y organismos públicos, gerente de empresas nacionales e internacionales, auditor interno y externo. Anunciamos el ingreso de la Escuela Profesional de Administración, teniendo como director de estudios al doctor Hugo Iván Atencio Zambrano. Su creación data de 1994, donde se gesta el funcionamiento de la carrera profesional de Administración por acuerdo del Consejo Universitario Ordinario del 14 de diciembre de 1994, ratificada por resolución rectoral 1884-94-R-1 del 19 de diciembre de 1994, autorizado su funcionamiento a partir del año académico 1995. Sí, señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile de la Facultad de Ingeniería de Minas, que tiene como decano al doctor Juan Maywa Palomino. La Escuela Profesional de Ingeniería de Minas tiene como director de estudios al ingeniero Roberto Chávez Flores. Su creación data como Programa Académico de Ingeniería de Minas, aprobado por el Consejo Ejecutivo del 24 de mayo de 1973. El ingeniero de minas de la UNAPUNO posee reconocimiento a nivel nacional e internacional, ganado gracias al esfuerzo conjunto entre estudiantes, docentes y egresados. A su vez, la calidad de profesionales es cada vez mejor preparada. La inclusión al mercado internacional no solo es una visión, sino una realidad. Están capacitados para realizar trabajos netamente técnicos, trabajos que impliquen altas responsabilidades, las cuales generan desarrollo empresarial. La Escuela Profesional de Ingeniería de Minas es una de las escuelas profesionales pioneras en su acreditación internacional y casi para la primera casa superior de estudios. Señoras y señores,
es propicio mencionar la participación de la Facultad de Trabajo Social. Tiene como decana a la doctora Vivian René Valderrama Sea. La Escuela Profesional de Trabajo Social tiene la participación de la doctora María Zúñiga Vázquez como directora de estudios de esta importante escuela profesional, quien a partir del año de 1984 viene funcionando como Facultad de Trabajo Social, ocupando un lugar preponderante en la realidad local, regional, nacional e internacional, cumpliendo con la formación de profesionales a nivel de pregrado de acuerdo a las exigencias y demandas sociales. Actualmente la Facultad de Trabajo Social cuenta con la maestría en Trabajo Social, la misma que brinda conocimientos sólidos a nivel epistemológico y metodológico de la profesional, profundizando el conocimiento para que los profesionales poseen una amplia visión integral y de esa manera contribuir con alternativas de solución a las consecuencias de la llamada cuestión social. El campo ocupacional donde se desenvuelve el profesional de trabajo social es en la estructura cultural. Las egresadas laboran en instituciones como el MINSA, el Salud, Exmindes y otras instituciones. Señoras y señores, saludamos la participación de la Facultad de Ciencias Sociales, participando en este desfile su señor decano, doctor Félix Huanca Rojas. Apreciar a la Facultad de Ciencias Sociales, integrado por el doctor Félix Huanca Rojas, así como también su consejo de facultad íntegro, quienes también el día de hoy son partícipes en la ceremonia de inicio del segundo semestre académico 2023. Anunciamos, señoras y señores, el ingreso a la pista de desfile de la Escuela Profesional de Sociología. El día de hoy participa el director de estudios, doctor Edwin Catacora Vidangos, conjuntamente a la plana docente de esta prestigiosa escuela profesional. La Escuela Profesional de Sociología se creó el 12 de octubre del año de 1972. A continuación, señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Escuela Profesional de Antropología, quien tiene como director de estudios al doctor Wilber Guasaca Núñez. Le acompaña también los docentes quienes conforman esta Escuela Profesional de Antropología. La Profesional de Antropología fue creada mediante resolución rectoral número 300-81-R-UNTA con fecha 29 de abril de 1981. Posteriormente, el 19 de septiembre de 1982, se dio inicio oficial a las actividades académicas. Los primeros años de funcionamiento se realizaron en la ciudad de Puno, capital de la provincia de Chiquito, y en 1988 se produjo su traslado a la ciudad de Puno. Atención, señoras y señores, apreciamos el ingreso a la pista de desfile a la Escuela Profesional de Turismo. Tiene como directora de estudios a la doctora Rosario Mamani Miranda. La creación de la Escuela Profesional de Turismo fue como programa académico de turismo y se creó sobre la base de la resolución rectoral número 300-81-R-UNTA del 29 de abril de 1981. Inicia su funcionamiento
el 11 de octubre de 1982 en la ciudad de Cuy. El aniversario de creación se festeja el 19 de septiembre de 1986. La carrera profesional de turismo se centraliza en la capital del folclore peruano, ciudad de Lacustre Cuy. Estimada familia universitaria, a continuación anunciamos el ingreso a la pista de desfile de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social. Participa el director de estudios, doctor René Jesús Vargas Iruri, acompañado de la plana de docentes de esta prestigiosa Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación Social, que fue creada el 16 de febrero de 1983, con 40 años de trayectoria en la formación académica de profesionales. El día de hoy es saludado y reconocido también por nuestras autoridades universitarias. Señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile de la Escuela Profesional de Arte. Tiene como director de estudios al doctor George Velasco Agramonte. En el mes de agosto del año 2000 se presenta la estructura curricular al Consejo de Facultad de Ciencias Sociales, que la eleva a Consejo Universitario de fecha de 3 de octubre del año 2000 y posteriormente, según la resolución de Asamblea Universitaria número 05-2002, de fecha de 7 de mayo del 2002, se crea la Escuela Profesional de Arte. Atención, señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile del Departamento Académico de Humanidades. Tiene como director al doctor Lucio Vizcarra Estela. El Departamento de Humanidades, adscrito a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Altiplano, conformado por las áreas de Psicología, Filosofía, Historia, Lingüística y Lenguas Nativas y Extranjeras, tiene como antecedentes históricos desde la reapertura de la universidad bajo la denominación de Universidad Técnica del Altiplano. Anunciamos el ingreso a la pista de desfile de los integrantes de la Facultad de Ciencias Biológicas, con la participación de su señor decano, doctor Edmundo Moreno Terrazas, y de los miembros integrantes del Consejo de Facultad de Empleo. La Escuela Profesional de Ciencias Biológicas tiene como director de estudios a la doctora Roxana del Carmen Medina Rojas. Señoras y señores, anunciamos a otra facultad que integra nuestra Universidad Nacional del Altiplano, Facultad de Ciencias de la Educación. Esta facultad tiene como decano al doctor Percy Yadar Miranda y es conformada por la Escuela Profesional de Educación Secundaria, que tiene como director de estudios a la doctora Yolanda Lujano Ortega. Lengua y Literatura y
de Ciencia, Tecnología y Ambiente, quienes participan el día de hoy en el desfile con motivo del inicio del segundo semestre del año académico. Anunciamos el ingreso de la Escuela Profesional de Educación Física, acompañado por su señor director de estudios, magíster Simón Eduardo Villasante Sanabria. La Escuela Profesional de Educación Física fue creada por resolución rectoral número 563-79-R-UNTA del 28 de septiembre de 1979. Inició su funcionamiento en 1983 en amparo de la resolución número 937. Ya podemos apreciar a la Escuela Profesional de Educación Primaria, quienes ingresan a la pista de desfile. Esta Escuela de Educación Primaria también conforma a la familia de la Facultad de Ciencias de la Educación. La Escuela Profesional de Educación Primaria tiene como directora de estudios a la doctora Ruth Mary Cruz Huiza, que inicia sus actividades académicas y administrativas en el año de 1995 por disposición de la resolución rectoral número 1981-94-R-1. Sin embargo, fue creada por resolución rectoral número 563-79-R-UNTA del 28 de septiembre de 1979. Esta escuela profesional festeja cada 30 de mayo su aniversario por recordar el nacimiento del insigne maestro puneño José Antonio Encinas. Señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile de la Escuela Profesional de Educación Inicial, acompañada de su directora de estudios, magíster Graciela Quise García, y la plana de docentes y alumnado en general. Esta importante Escuela Profesional de Educación Inicial fue creada por resolución rectoral número 563-79-R-UNTA del 28 de septiembre de 1979. Posteriormente, reconocida por la Comisión Regional Universitaria del Sur Cruz por resolución número 006. Esta escuela profesional es acreditada bajo la resolución de presidencia del Consejo Directivo ad hoc número 167 y el campo ocupacional donde se desenvuelven las egresadas de la Escuela Profesional de Educación Inicial es docencia de aula y dirección en instituciones educativas iniciales y universitarias.
continuación, anunciamos la participación de la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática. En esta oportunidad es integrada por su señor decano Magíster Ernesto Nayer Tumi Figueroa y los miembros integrantes del Consejo de Facultad. La Escuela Profesional de Ingeniería Estadística e Informática tiene como director de estudios al doctor Godofredo Quispe Mamani, y su creación se data al 28 de abril de 1981. Y posteriormente, en fecha del 9 de agosto de 1994, el Consejo Universitario propone a la Asamblea Universitaria el cambio de nombre de la carrera profesional de Ingeniería Estadística por carrera profesional de Ingeniería Estadística e Informática. De esta manera, se viene llevando a cabo la ceremonia de inicio del segundo semestre académico 2023. En esta oportunidad hace su ingreso a la pista de desfile la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica. Tiene como decano al magíster Germán Coillo Cotrado, quien participa en compañía de los integrantes de la Facultad del Consejo de Facultad. La Escuela Profesional de Ingeniería Geológica tiene como director de estudios al doctor Ernesto Samuel Machaca Anco. Su creación data al Programa de Académico de Ingeniería Geológica creado por acuerdo del Consejo Universitario Nacional Técnica del Altiplano el 29 de abril de 1981. Escuela profesional acreditada bajo resolución de presidencia del Consejo Directivo ad hoc número 056-2017. Anunciamos el ingreso de la Escuela Profesional de Ingeniería Metalúrgica. Tiene como director de estudios al doctor Hipólito Córdoba Gutiérrez. Fue creada el 24 de octubre de 1982 como parte de la Facultad de Ciencias de Ingeniería Minera, funcionando inicialmente en la ciudad de Juliaca. El 25 de octubre de 1989 se independiza de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería Minera, creándose la Facultad de Ingeniería Geológica y Metalúrgica por acuerdo de Asamblea Universitaria que refrendara por resolución rectoral número 027-89. Anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, teniendo como decano al doctor Manuel Quintanilla Chacón y acompañado por los miembros integrantes del Consejo de Facultad. La Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano, rumbo a su acreditación internacional por parte de la Comisión de Pares Académicos Externos CIES México. La Escuela Profesional de Derecho tiene como director de estudios al doctor Walter Catacora Mamani. Su historia se remonta a la fundación de la universidad, que inicia sus actividades académicas en el año de 1856 con las facultades de Teología, Jurisprudencia, Medicina, Filosofía, Letras, Matemáticas y Ciencias Naturales. La Facultad de Jurisprudencia fue una de las 5 facultades con que se crea la universidad, siendo el antecedente histórico de la actual Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas.
En esta oportunidad podemos apreciar el ingreso de la familia de la Facultad de Ingeniería Química, teniendo como decano al Pisti Walter Benigno Aparicio Aragón, quien en compañía de los miembros integrantes del Consejo de Facultad participan en el desfile por conmemorar el inicio del segundo semestre del año académico 2023. La Escuela Profesional de Ingeniería Química tiene como director de estudios al doctor Gregorio Palomino Cuela, que tiene como antecedente el inicio de su creación el 29 de abril de 1981. El Consejo Ejecutivo dispone la creación del Programa Académico de Ingeniería Económica bajo resolución electoral número 300. La Facultad de Ingeniería Química tiene sus inicios y funciona el funcionamiento de la ciudad de Juliaca sopesando una serie de problemas de infraestructura y laboratorios. En 1984 es trasladada a la ciudad universitaria de Puno. Así como se viene llevando a cabo el inicio del segundo semestre académico 2023. En esta oportunidad anunciamos el ingreso de la Facultad de Ciencias de la Salud. Tiene como decano encargado al doctor Rodolfo Núñez Postigo. Y la Escuela Profesional de Odontología tiene como director de estudios al doctor Fernando Chávez Fernández. Su creación fue el 25 de enero de 1994, mediante resolución rectoral número 107-94-R-1. A continuación, anunciamos el ingreso de la Escuela Profesional de Nutrición Humana. Tiene como director de estudios al doctor José Oscar de Gaso Miranda. Fue creada el 28 de abril de 1981 al amparo de la resolución electoral número 300-81-R-UNTA. El campo ocupacional de la Escuela Profesional de Nutrición Humana es en el Ministerio de Salud, instituciones y empresas privadas de servicio de salud, de alimentación y nutrición, empresas productoras de alimentos, organizaciones sociales, programas de gobierno regionales y demás. A continuación, señoras y señores, anunciamos la participación de la Escuela Profesional de Odontología. Tiene como director de estudios al doctor Fernando Chávez Fernández. Su fecha de creación data en el 25 de enero de 1994, mediante resolución rectoral número 107-94, resolución de asamblea universitaria número 008-2096-AU-1. Escuela Profesional acreditada bajo la resolución de presidencia del Consejo Directivo número 196-2017. A continuación anunciamos el ingreso de la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura, teniendo como decano al doctor Néstor Leodán Zuca Zuca. En esta oportunidad viene haciendo partícipe de este desfile la Escuela Profesional de Ingeniería Civil, teniendo como director de estudios al doctor César Guerra Ramos. Conformado y acompañado también por la plana de docentes y estudiantes en general.
podemos apreciar el ingreso a la pista de desfile de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. El doctor Ariel Velasco Cárdenas, vicedirector de investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios, es integrante de la Escuela Profesional de Ciencias Físico-Matemáticas. Y esta Escuela Profesional de Escuela Profesional tiene como director de estudios al doctor Víctor Román Salinas. Y su creación data como carrera profesional de Físico-Matemáticas y creada en la Facultad de Ingeniería Civil y Arquitectura mediante resolución rectoral número 0075-97-R-1 de fecha 4 de febrero de 1997 y ratificada mediante resolución de Asamblea Universitaria número 08-99 de fecha 16 de diciembre de 1999. Anunciamos el ingreso a la pista de desfile a la Escuela Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Tiene como director de estudios al doctor Freddy Calcina Paza y creada bajo acuerdo de Asamblea Universitaria en fecha 30 de diciembre de 1991 mediante resolución 02-91-AU-R-1. Atención, a continuación anunciamos el ingreso a la pista de desfile de la Facultad de Ingeniería Agrícola. Tiene como decano al doctor Eduardo Flores Condori, quien es acompañado por los integrantes del Consejo de Facultad. La Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola tiene como director de estudios al doctor Percy Arturo Ginés Choque. Esta escuela profesional fue creada el 29 de abril de 1981 mediante resolución rectoral número 300-81-R-UNCA. Se crea en la Facultad de Ciencias Agrarias y el Programa Académico de Ingeniería Agrícola. La misma fue ratificada con resolución de Asamblea Universitaria número 60-2016. El campo ocupacional donde se desenvuelven los egresados es en el Ministerio de Agricultura y Riego, Minagri, Ministerio del Ambiente, Minam, Autoridad Nacional del Agua, ANA, Agro Rural, FONCODES y demás instituciones. Atención, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a los integrantes de la Facultad de Medicina Humana. Tiene como decano al doctor Gilberto Félix Peña Vicuña. La Escuela Profesional de Medicina Humana tiene como director de estudios al doctor Juan Carlos Cruz de la Cruz. Podemos apreciar a la escolta que lidera el paso de desfile de la familia de la Facultad de Medicina Humana. La Escuela Profesional de Medicina Humana tiene como director de estudios al doctor Juan Carlos Cruz de la Cruz, que su creación data en 1958 para la enseñanza de teología, medicina, filosofía y letras, matemáticas y ciencias naturales, en ese entonces por gestión del rector doctor Julio Bustinza, se realiza la reapertura de la Facultad de Medicina mediante la resolución rectoral número 300-81-1 del 29 de abril de 1981, entrando en funcionamiento
en el año de 1982. Y en el año 2005, la Escuela Profesional de Medicina Humana se constituye como Facultad de Medicina Humana. Señoras y señores, anunciamos el ingreso a la pista de desfile a los integrantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Sistemas. Tiene como decano al doctor Iván Delgado Guaita, conformado y acompañado en esta ocasión por los miembros integrantes del Consejo de Facultad. La Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica tiene como director de estudios al doctor Norman Beltrán Castañón y creada el 26 de enero de 1994 con resolución rectoral 0107-94-R-1 con el propósito de contribuir con el desarrollo tecnológico de la región y el ámbito internacional, formando graduados con competencias académicas para insertarse en el mercado ocupacional. A continuación, anunciamos el ingreso de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica. Tiene como director de estudios al doctor Marco Antonio Quispe Barra. Y su creación de la Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica tuvo como origen con la aprobación de la resolución rectoral número 0107-94-R-1 de fecha 26 de enero de 1994, en el cual se menciona la creación de la Escuela Profesional que inicialmente adscrita a la Facultad de Ingeniería Agrícola. A continuación, hace su ingreso a la pista de desfile la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas. Tiene como director de estudios al doctor Elmer Coltaite, y creada bajo resolución número 191-92-R-1 de fecha 5 de febrero de 1992 e inicia su funcionamiento en la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo. En el año de 1995, la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas es cambiada a la Facultad de Ingeniería Estadística e Informática. Y en el año 2006, es adscrito a la Facultad de Ingeniería Mecánica, Electrónica y Sistemas. A continuación, ingresa a la pista de desfile los integrantes del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional del Altiplano. De esta manera, señoras y señores, estimada familia universitaria, se viene dando inicio de manera oficial al segundo semestre del año académico 2023. Anunciamos, señoras y señores, el ingreso a la pista de desfile de la subunidad de tutoría y servicio psicopedagógico. El día de hoy, con la participación de la doctora Sara Cuentas Yupanqui como jefa de esta subunidad. El día de hoy también saluda en el inicio del segundo semestre académico la subunidad de servicio social de la Universidad Nacional del Altiplano. Saludamos a la asistenta social María Isabel Genta Yupanqui, jefa de la subunidad de servicio social de la Universidad Nacional del Altiplano.
Anunciamos la participación de la Dirección de Proyección Social y Extensión Cultural. Tiene como director al magíster Valerio Lorenzo Arpasi. Encargados de la organización de diversos actos culturales de promoción de la cultura e identidad de nuestro altiplano peruano. Anunciamos, señoras y señores, el ingreso a la pista de desfile al Vicerrectorado de Investigación de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Podemos apreciar al Vicerrectorado de Investigación quienes participan en la apertura segundo semestre del año académico 2023. A continuación, señoras y señores, anunciamos el ingreso de la Escuela de Posgrado, que tiene como director al doctor Vladimiro Ibáñez Quispe. La Universidad Nacional del Altiplano, desde 1983, a través del Centro de Desarrollo Rural, inicia las gestiones para la implementación de la Escuela de Posgrado como un medio de promoción y formación de especialistas de alto nivel de la región andina, institucionalizándose su creación el 7 de abril de 1983. La Escuela de Posgrado tiene programas de doctorado, así como también de maestrías. Anunciamos la participación de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería de Minas, acreditada internacionalmente con ICASIF. Anunciamos la participación de la Oficina de Recursos Humanos de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Tiene como jefa la asistente social Corina Coila Ruelas. Anunciamos la participación de la escolta de la subunidad de seguridad y limpieza de nuestra primera Casa Superior de Estudios. Tiene como jefe al señor Mauricio Chavares Rivera. De esta manera finaliza la participación de los tres estamentos de la Universidad Nacional del Altiplano, docentes, estudiantes y personal administrativo de nuestra primera Casa Superior de Estudios. A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, de nuestras autoridades, quedamos reconocidos de la participación de los estudiantes, docentes y personal administrativos el día de hoy, quien tuvo también como la participación de trascendental importancia a la Banda Sinfónica de la Universidad Nacional del Altiplano. La Banda Sinfónica de la Universidad Nacional del Altiplano el día de hoy ha sido dirigido por el doctor Tony Guanacuni Zapana. Muchas gracias por su participación, así como también a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional, quien ha llevado hasta sus hogares la transmisión en vivo y en directo a través de las diversas plataformas digitales. A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano, damos gracias a cada uno de ustedes por su participación y será hasta una nueva oportunidad. Permiso.